Denuncia penal contra el presidente de Bolivia. Un diputado opositor anunció el martes una demanda a Luis Arce por varios delitos derivados de una supuesta relación extramarital con una mujer que presentó ante la prensa como víctima de acoso sexual. Héctor Arce, un legislador leal al exmandatario Evo Morales, compareció ante los medios junto a Jessica Villarroel, quien asegura que sostuvo una relación con el presidente boliviano al inicio de su mandato y que en un accidente de tránsito perdió un embarazo. Tenemos la denuncia penal contra el señor Luis Arce por haber utilizado bienes del Estado por los siguientes tipos penales: abuso de autoridad, uso indebido de bienes y servicios públicos, extorsión, acoso sexual, violencia psicológica, cohecho pasivo propio y por trata de seres humanos. El señalamiento se enmarca en la agria disputa entre Luis Arce y Evo Morales por la nominación presidencial del oficialismo de cara a los comicios de 2025. Morales, quien gobernó de 2006 a 2019 con Arce como ministro de Economía, es investigado por la Fiscalía por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del presunto abuso de una menor cuando ejercía su mandato. Con el sentimiento de la compañera